Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblos del Señor. Con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Reconciliada con tu Padre eterno, y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo y que venzas con él a las tinieblas. Amén. Dad gracias al Señor, porque se te
tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó. Abre las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro valiente. Él es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Aleluya, criaturas todas del Señor. Bendecida al Señor, aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, aleluya. Y gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, reinado sobre querubines y de los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. Alabado al Señor Jesús.
visitarás. Alabado con tambores y danzas, alabado con trompas y flautas, alabado con platillos sonoros, alabado con platillos vibrantes. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice: si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si le somos fieles, infieles, Él permanece fiel. No puede Él mentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que os confío, hago y lo pregonadlo de lo alto de los cielos, dice el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Perdón de sus pecados.
Espíritu Santo. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle pues diciendo: te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo, de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios de quien somos verdaderos hijos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Y les ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia,
que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
siempre ya. Bueno, te dije ayer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera particular, les damos la bienvenida a nuestros hermanos peregrinos de la empresa Bimbo en el 63 aniversario de su peregrinación, que año con año vienen a postrarse a los pies de Santa María de Guadalupe. Nos unimos a sus intenciones, nos unimos a su oración para pedir la intercesión de nuestra Morenita sobre ustedes, sobre sus personas, sus trabajos, sus familias, y que les conceda todo aquello que le piden en el corazón. En este día también, de manera especial y con mucha alegría, le damos la bienvenida a nuestro hermano Rogelio Albarrán, que ayer fue ordenado junto con otros hermanos diáconos, fue ordenado diácono al servicio de la Arquidiócesis de México. El señor cardenal lo ha destinado para trabajar aquí en la Basílica de Guadalupe. El diácono, su nombre significa servidor, es aquel que ayuda, sirve en muchos aspectos de la pastoral, además de la pastoral litúrgica, en la que el diácono puede celebrar algunos de los sacramentos, como es el bautismo, el matrimonio, puede predicar, ayudar en la Eucaristía y predicar, puede bendecir. Él también va a estar de manera muy especial trabajando en algo muy típico, muy propio, que desde el principio de la Iglesia se destinó a un grupo de hombres virtuosos para que ayudaran, que es lo que hoy llamamos la pastoral sociocaritativa. Le damos pues la bienvenida con una felicitación y pues esperamos que su trabajo sea muy fructuoso aquí. El diácono Rogelio ha estado trabajando ya desde hace mucho tiempo aquí en la Basílica como ministro extraordinario de la Comunión, se estuvo preparando y ahora con mucha alegría pues le damos la bienvenida como diácono en la Basílica de Guadalupe. Y disponiéndonos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcámonos pecadores, necesitados de Dios, pidiéndole perdón humildemente de nuestras culpas. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
y a Dios en el cielo. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno.
por ti he sufrido oprobios, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Alabamos. Aleluya.
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Todas las lecturas de hoy nos hablan de un Dios extremadamente solícito que cuida a todas las personas, especialmente aquellas que están pasando momentos de dificultad. Así lo expone el profeta Isaías, que viéndose rodeado de enemigos, entona un himno de alabanza al Señor que los salva. El Evangelio nos recuerda que cuando aceche la dificultad, no tenemos por qué temer, pues el Padre Celestial vela por nosotros. El contexto del Evangelio que hoy escuchamos es que los discípulos han sido enviados a anunciar el Evangelio, pero han encontrado múltiples dificultades y tienen miedo. En el pasaje de hoy, Jesús les ofrece apoyo, consuelo y ánimo para que no decaigan. Mediante una serie de instrucciones, les avisa de las dificultades y persecuciones que encontrarán, pero también les ofrece una gran seguridad. Él está con ellos. Hay una repetida invitación a no tener miedo, seguida de un motivo para mantener la confianza. Esta invitación está sustentada por algunas razones. El Evangelio tiene una fuerza propia y su mensaje se hará público y saldrá a la luz tarde o temprano. Tarde o temprano la verdad, sea buena o mala, se sabrá, y eso pasa siempre. Puede ser que quien actúa mal piense que su pecado no será descubierto, sin embargo, terminará sabiéndose. De igual forma, quien actúa bien y procede según el Evangelio debe tener la completa confianza que, aunque parezca lo contrario, el bien y la verdad triunfarán. Un segundo aspecto es que lo definitivo no es el juicio de los hombres, sino el juicio de Dios. Debemos mantenernos firmes en la confianza de que los valores de Dios siempre habrán de prevalecer.
¿Cuántas cosas negativas vemos a nuestro alrededor? Corrupción, violencia, prepotencia, mentira, hipocresía, injusticias, enfermedades, etc. Pero al final, si nos mantenemos firmes, nos podremos alegrar con el triunfo del bien. A este respecto, Santa Teresa de Jesús decía: la paciencia todo lo alcanza. Otro aspecto es que la solicitud de Dios llega hasta extremos insospechados. Para Él, nosotros valemos más que nada en este mundo. Una conclusión importante que podemos sacar de esta verdad es que tengamos la absoluta certeza de que Dios nos ama entrañablemente a pesar de nuestros pecados, de nuestras miserias y de nuestras debilidades. Por este gran amor que nos tiene, nosotros podemos levantarnos y superarnos buscando ser mejores para corresponder a su gran amor. Y aquí entra el misterio de la cruz. El Señor muere por nosotros en la cruz, no para evitarnos el sufrimiento y el dolor, sino para darles un sentido. Eso es lo que nos toca a nosotros, encontrar el verdadero sentido de nuestras tribulaciones en el proyecto de Dios. Estamos en buenas manos. No tenemos nada que temer, lo cual no significa que no nos preocupemos, o más bien, que no nos ocupemos de solucionar las cosas que nos van sucediendo. Pero Jesús nos dice que no nos dejemos paralizar por el miedo. Este es el mismo mensaje de nuestra madre, Santa María de Guadalupe. Es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad o angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud, no estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más puedes necesitar? Hermanos, confiemos en Dios y en María Santísima y viviremos seguros bajo su maternal cuidado. Que así sea. Profesemos ahora nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos ahora, hermanos, nuestros ojos y nuestra oración al Señor y esperemos confiados su ayuda salvífica. Nos unimos a cada petición diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera y por todos los sacerdotes y diáconos de Jesucristo, oremos.
Escúchanos, Señor. Por el buen tiempo, por el fruto de las investigaciones de los estudiosos y por la prosperidad del trabajo de todos, oremos. Escúchanos, Señor. Por las vírgenes consagradas al Señor y por los religiosos que trabajan en nuestras comunidades, oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los que hacen el bien en nuestras parroquias y por los que cuidan de los pobres y de los enfermos, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos de la empresa Bimbo en su 63ª peregrinación, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestro hermano Rogelio, para que el Señor le fortalezca, ya que le concedió el don del diaconado para que desempeñe con fidelidad, persevere firme y constantemente en el seguimiento a Cristo, oremos. Escúchanos, Señor. Señor Jesucristo, que has confiado a nuestras débiles fuerzas el anuncio profético de tu palabra, escucha las oraciones de tu pueblo y sosténnos con la fuerza de tu espíritu, para que nunca nos avergoncemos de nuestra fe, sino que confesemos con valentía tu nombre ante los hombres y merezcamos así que en el día de tu manifestación te pongas de nuestra parte ante tu Padre del cielo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos dirigimos a nuestro Padre Dios con cariño filial, con esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, dos invitaciones de parte del Venerable Cabildo de la Basílica de Guadalupe. La primera es que en 10 minutos van a abrir el museo de aquí de la Basílica, que se encuentra atrás de la antigua Basílica. Está el museo y en unos 10 minutos lo abren. Y hay una exposición de pintores que no tienen brazos y por lo tanto tienen que pintar con la boca. El argumento, el tema, obviamente es la Virgen de Guadalupe, pero las obras son verdaderamente excepcionales. No se pueden perder esa exposición, en unos 10 minutos abren el museo. Ahí mismo, esta es la segunda invitación, ahí mismo en el museo, pero esto este miércoles, es el último de mes, y como todos los miércoles últimos de mes, tenemos noches de museo. La directora del museo pidió que se hablara del libro de Pan Quetzalizli, que es el último, para entender la inculturación profunda, maravillosa, que hace la Santísima Virgen de Guadalupe. Los esperamos este miércoles a las 6:00 p.m. en el Museo de la Basílica, este miércoles. Por favor, inviten a sus familiares y a sus amigos. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea su fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo.